Buenos días. En primer lugar, decir que desde la perspectiva de la CUP, la figura de la Defensoría del Pueblo, igual que la figura de la Sindicatura de Greuges, para nosotras es una figura importantísima en la defensa de los derechos humanos. Y en segundo lugar, decir que de todo lo que se reporta en los dos informes podíamos haber escogido muchos temas, especialmente la negativa de llevar el recurso de inconstitucionalidad de la aplicación del artículo 155 a la Generalitat y a las instituciones catalanas. Pero hemos querido hoy traer un tema que poco se habla en esta Cámara, y son las deportaciones de personas migrantes. De hecho, en ambos informes se habla de diversos operativos de la Agencia Europea de Vigilancia de Fronteras, Frontex, y se habla, también se reportan diversas vulneraciones de derechos humanos. Las deportaciones, para quien no esté al caso del tema, las puede ejercer Frontex, las puede ejercer con la colaboración de la Policía Nacional o incluso pueden ser operativos directamente organizados por la Policía Nacional. En las múltiples resoluciones, aparte de los informes, ustedes saben que la Defensoría del Pueblo saca resoluciones también, y hay múltiples resoluciones sobre las vulneraciones de derechos, sobre deportaciones, de incumplimientos de protocolos tanto de Frontex como de la Policía Nacional, agentes sin identificar, no dar información a las personas que se está deportando, que no haya intérpretes, personas deportadas en países que no son el suyo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nos centramos en el protocolo propio de la Policía Nacional en términos de deportaciones, encontramos cosas como esta. La posible utilización de medidas de contención, lazos de seguridad, esposas, cascos, cacheo previo, la posibilidad de inmovilizar a personas que se resistan e incluso de sedarlas, y leo textualmente, dice el protocolo de la Policía Nacional, en ningún caso la aplicación de medidas coercitivas podrá comprometer funciones vitales del repatriado. Repito, funciones vitales del repatriado. ¿Y saben por qué pasa eso? ¿Saben por qué en un protocolo de la Policía Nacional se especifica que no se puede matar a nadie? Pues porque este protocolo nace en 2007 a raíz de que un ciudadano nigeriano muere en un avión comercial mientras era deportado porque dos escoltas lo amordazaron. ¿Y saben con qué tiene que ver eso? Con una política organizada, consciente y sistemática de la Unión Europea con la migración. Lo que se llama la Europa Fortaleza. Centros de internamiento, redadas, deportaciones y fronteras. ¿Y saben cómo se llama esto? Racismo institucional. Y el racismo institucional se cobra vidas. En el mar, en los centros de internamiento y en las deportaciones. Y en el Estado español se ha cobrado muchísimas vidas. Acabo, presidenta. Desde la perspectiva de la CUP, estamos por el derecho a la migración y a la libre circulación, en definitiva, por la defensa de la vida. Y aprovechamos por preguntarles a sus señorías si van a apoyar la PNL, que mañana se presenta en una rueda de prensa, de regularización ya. Porque ninguna vida merece ser asesinada por una política pública racista.